Vaya, vaya, vaya. Madre mía. Bueno, obviamente que después del tráiler, que disculpen porque fue muy rápido que lo tuve que hacer, voy a explicar una cosita nomás para la gente que no le interese, adelante el video. Nosotros ya habíamos grabado con Pau todo esto, también con la gente de la comarca, pero bueno, se me estropeó el archivo, simplemente, y no sé, qué pasó. Y bueno, en realidad era más trabajo recuperar el archivo que se puede a grabarlo otra vez, entonces simplemente eso. Acá en esta parte voy a decir las reglas, voy a decir cómo va a funcionar el evento, ¿verdad? Porque ustedes vieron el tráiler, obviamente que son las dos facciones que van a atacar la fortaleza y una de las dos facciones se va a quedar con esa fortaleza. Vale aclarar un par de cositas y un par de detalles. La fortaleza va a estar defendida por Pau y por mí y por la tribu de la comarca. La tribu de la comarca es la tribu, es la facción, mejor dicho, PvE, que quedamos en que, esto todo el mundo lo sabe, que la comarca en los eventos van a trabajar como guardias para el mercado, ¿ya? Sea el mercado, sea lo que sea, sea el evento que sea. Vale aclarar una cosa y lo voy a aclarar muy rápidamente. Está totalmente prohibido venir con voladores. La persona que venga con un volador o planeador, porque después resulta que no, Lucho, yo vine con un dragón de roca y no vuela. Sí, crack. Planea. Ustedes saben a qué me refiero cuando vuela, ¿tá? Esa facción automáticamente pierde el evento y la fortaleza se le da a la otra facción. En la fortaleza, una vez adentro, una vez que ya ganaron alguna de las dos facciones, van a ver glory coin, van a ver rifles, van a ver armaduras, van a ver muchas cosas materiales para ustedes. Es como un loot, ¿verdad? A mí no me importa si vienen con armaduras de colores o armaduras o rifles de colores, ¿tá? Eso no lo podemos prohibir. Pero tengan en cuenta que esas cosas las pueden perder. Eso ténganlo en cuenta, ¿tá? Porque las dos facciones tienen dos opciones. O quedar entre ellas, entre las dos facciones, hacer un pacto y atacar todos juntos. O luchar entre ellos y que gane el mejor. Esto es muy simple. Eso es como los líderes de las facciones elijan. Nosotros no tenemos problema. Eso sí, nosotros vamos a estar defendiendo, pero queremos que, obviamente, que gane una de las dos facciones. Así que va a haber un momento de que si se nos... Les va a costar, pero obviamente que van a ganar. O no, eso no se sabe. Capaz que nosotros nos ponemos las pilas y obviamente que vale aclarar una cosa. Ustedes saben cómo, cómo somos nosotros y no vamos a hacer trampa en ningún momento. Vamos a hacer armaduras comunes, rifles comunes, nada más. Y rifle, vale aclarar una cosa. No vale el automático ni escopeta de corredera. Solo vale la escopeta de dos tiros, rifles, pistolas, lo que quieran, pero escopeta de corredera no vale, ¿tá? Eso vale aclarar porque nosotros, bueno, vamos a estar fijando. Y recuerden que está Sauron. Sauron es el ojo que todo lo ve y te dice cuando mataste a una persona con qué lo mataste, así que tengan cuidado con eso. Después, animales terrestres pueden venir con lo que quieran. En el tráiler dimos muchas pistas, así que pueden usarlo tranquilamente. Los cañones están puestos a la venta. Es básicamente eso. Así que, obviamente que si tienen siempre alguna duda, pueden en la caja de comentarios comentar, preguntar. O directamente a Pau o a mí nos pueden mandar por privado en el Discord. Otra cosa, una vez que las dos facciones ganó, que conquistó la fortaleza, la facción que perdió va a tener la oportunidad de atacarlo un día que nosotros digamos. Pero le vamos a avisar solo la facción que va a atacar. Esto vale aclarar. La facción que defiende, la facción que ganó la fortaleza, siempre tiene que estar preparada para un ataque porque no se sabe. Puede ser el mismo día, puede ser al otro día, puede ser a la otra semana. No se sabe. La única facción que va a saber cuando va a atacar es la facción que pierda, que va a ir a atacar nuevamente porque va a recibir otro loot, obviamente. Se va a quedar con todo. Y así vamos a hacer, después vamos a inventar otro evento, pero tranquilos. Este evento se trata de lo siguiente. Resumiendo, dos facciones que atacan, una facción que gana, una facción que pierde, y los perdedores, cuando nosotros digamos, van a atacar otra vez. Por eso mismo, la facción que gane, siempre tiene que estar poner a un par de personas defendiendo para dar la voz que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Así que atentos a este evento, que creo que va a ser
impresionante, porque va a haber mucho salseo. Así que muchas gracias por la compañía de siempre. Y como siempre digo, no te olvides like, compartir y suscribirte. Si no lo estás, hasta la próxima. Chau.